Hello, ¿qué la qué? Pues bienvenido a este de ¿qué onda con los conciertos? Si es la primera vez que vas a ir a uno, de verdad, te prometo que este video te va a ayudar un montón. Y bueno, justamente estoy haciendo este video porque es algo que me hubiera encantado ver, escuchar de otras personas. Que ojo, sí existen videos con esto, pero yo le voy a agregar cositas que a mí me parecieron importantes, así que vamos a empezar con esto. Por cierto, el video lo voy a dividir en tres partes. En la primera parte voy a hablar del kit que yo llevé y que mira que me funcionó totalmente. En la segunda, tips antes del concierto. Y la tercera parte va a tratar justamente de ya cuando estás ahí afuera esperando para entrar. En primer lugar, yo llevé una identificación, ya sabes, por cualquier cosa. Pero ojo, yo no llevé la original porque dije, ok, si se me pierde, si pasa cualquier cosa, ya sabes que es un show, pues tramitar todo eso. Así que mejor le saqué una copia, lo metí en una bolsita y listo. Eso me facilitó totalmente porque pues no llevaba como esa responsabilidad de estar cuidando tanto mis cosas. La segunda cosa que no se te tiene que olvidar es el boleto. Yo sé que suena de ¿cómo se me va a olvidar el boleto? Pero créeme, he escuchado casos en los que pasa. Así que por favor, después de meter tu identificación, mete el boleto sí o sí. Por cierto, te voy a dejar justamente este checklist de lo que te voy a hablar ahorita. Te lo voy a dejar abajo por si tú lo quieres imprimir y ya casi casi que sea tu concierto, te armas este kit y vas palomeando de ok, ya llevo esto, 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 esto y esto, y así no se te va a olvidar nada. Ya sabes, va a estar acá abajito. La tercera cosa que yo te recomiendo justamente es llevar comida, porque de verdad que te va a dar hambre antes del concierto, porque pues básicamente el recinto no lo abren luego luego, sino que a lo mejor si sobre todo tú tienes esos boletos de cancha en donde todo es general, créeme, vas a pasar demasiadas horas formado, entonces te va a hacer un súper parote este kit. Te voy a poner una foto de lo que yo llevé, obviamente que no me lo comí todo, lo compartí también, porque ese es un gran tip, de lo cual ahorita vamos a hablar también. Pero bueno, te recomiendo que lleves tú tus cosas, porque obviamente que sí va a haber gente que va a vender comida afuera. Pero pues aquí tienes que considerar dos cosas. Te van a vender lo que ellos quieren y tal vez no te gusta tanto, y también pues te va a salir un poco más caro. Así que mejor vete prevenida con cosas que te gusten y obviamente a un mejor precio. Aparte, esto sí te lo súper, súper, súper recomiendo. Yo sé que suena medio, pues no tan rico, pero te lo recomiendo un montón. Llévate un suero. No te lo tomes hasta que salgas del concierto. Te prometo que te va a ayudar demasiado. La cuarta cosa que puedes considerar es la pila para el celular. Puedes llevar una extra y de verdad que con una te alcanza perfectamente, pero bueno, ya si tú ocupas demasiado el celular, pues sí prevente con dos. Pero con una la armas súper chido. Otra cosa, un suéter ligero, porque obviamente que vas a estar, bueno, supongo que disfrutando el concierto, no quieres llevar ahí el chamarrón. Y aparte, entre todo el ambiente, créeme, no hay nada de frío. Lo siguiente que tendrías que considerar en tal caso de que tú veas que tus necesidades son pues un poco más extremas, sí llévate un desodorante de esos chiquitos. Puedes ir al Walmart, sobre todo ahí los he visto de los chiquitos chiquitos, ya sabes, para viaje. Pero si tú consideras que no es necesario, mira, eso omítelo. Otra cosa que sí lleva, por favor, son chicles. Porque, ya sabes, no te van a dejar meter alimentos al recinto. Pero, si tú ves por ahí que sí te los van a quitar, mételos, que diga, mételos, métetelos a la boca. Porque, aunque todavía, una vez que tú entres, todavía falten algunas horas para el concierto, de verdad que hacer saliva, eso te ayuda demasiado a refrescar tu garganta. Porque obviamente que vas a cantar, vas a gritar y pues te vas a alterar y tu garganta te lo va a agradecer. Si no te los van a quitar, si tú ves que no te los quitan, pues ahí resguárdatelos. Pero si ves que sí te los quitan, échate dos o tres a la boca y de verdad eso te va a salvar demasiado para que no quedes tan reseca de la garganta. Lo siguiente, lleva un paquetito de Kleenex porque a veces no va a haber papel en el baño, o pues ya sabes, también puede que llores o puede que tengas que ir al baño cuando estás formada, y obviamente que pues los baños son baños públicos, así que prevente con eso. Otra cosa es dinero en efectivo. Ya sabes, pues aunque uno considere que tal vez no va a comprar absolutamente nada, ni bebidas adentro, ni algún souvenir, ni nada de nada, tú llévate un poco de dinero extra, pero con cambio solamente por si acaso, porque de verdad
cuando estás adentro, o sea, no sabes lo que puede pasar. En algún momento puedes sentirte de no te pases, ¿qué es esto? Si es tu primera vez y dices, híjole, puede que sí tenga que comprar una botella con agua, un refresco, algo, porque a lo mejor, pues, no sé, tengas la sensación de que te vas a morir. Bueno, eso ya es demasiado extrema, pero puede pasar, así que tú lleva dinero, efectivo. Y por último, si tú quieres ser súper, súper, súper precavido, llévate un impermeable o simplemente hay un plástico largo y de verdad que eso te va a hacer el paro, aunque tú pienses que no va a llover. Puede que llueva. Yo pensaba lo mismo y mira que me llovió. La verdad es que me fue bastante bien porque un plástico que estaban vendiendo que era tipo impermeable, bueno, básicamente era un plástico con una mini gorrita, pero me hizo un parote, me costó 20 pesos, creo que estuvo bastante bueno, pero después empezaron a vender los caros. Así que, pues tú prevente, ya sea con el dinero o con un plastiquito que te quieras llevar. Y todo eso, a ver, Edis, ¿dónde lo llevo? ¿Qué sí me van a permitir y qué no? Usualmente las bolsas chiquitas las permiten sí o sí, yo te recomendaría que te lleves una bolsa chiquita para que metas justamente tu boleto, tu identificación, tu cargador, las cosas que son tuyas y una bolsa de plástico así de mandado tal cual, pues ahí donde metas lo que realmente podrías tirar en tal caso de que no te lo dejen ingresar. De esa manera yo te recomendaría que separaras las cosas que te acabo de decir. Ahora, vámonos a la segunda parte que son los tips antes del concierto y esto es mucho más corto, pero de verdad también te lo comparto porque son cosas que tienes que considerar. Sobre todo, si tu artista favorito tiene varias fechas en la misma ciudad a la que tú vas a ir, fíjate bien la hora y la fecha, porque yo honestamente te voy a contar un secreto, me tuve que levantar, ya estaba casi dormida y yo, no te pases, por favor dime que mi boleto no es hoy el concierto, entonces me levanté súper rápido y yo, es mañana, pero aún así tú fíjate, corrobora qué día es y cuál es la, más bien, cuál es la fecha y a qué hora va a ser. La segunda cuestión que es un súper, súper consejo es que busques transporte en tu localidad. Usualmente ahorita ya hay como muchas empresas que se dedican a eso, que rentan vans justamente para hacer el transporte hacia los conciertos. Entonces busca en Facebook, sobre todo ahí están como súper ubicadas, transporte para concierto y pon tu localidad y seguro que vas a encontrar una que otra empresa con este servicio. Otra cuestión es que ahorres un poquito más de dinero porque créeme, lo vas a necesitar. Son cuestiones que tal vez no estamos considerando y ya casi en la semana que es nuestro concierto, ahí vemos que necesitamos un poco más de dinero. Por ejemplo, tú ya pagaste tu boleto, tal vez ya tienes considerado cuánto te vas a gastar en el transporte, pero hasta ahí está bien. Todavía hay cuestiones extra. Por ejemplo, el kit de comida de lo que te estoy hablando, si tienes que llevar o tú quieres comprar algo allá de comida o tal vez de bebida también, algún taxi extra que tengas que tomar porque pasó algo con la van, cualquier cosa, ese es dinero que tal vez no tienes considerado. Así que mi recomendación es, desde el primer día en que ya hayas comprado tu boleto, vayas ahorrando un poco. Puede ser desde 20 pesos cada semana, 50, tal vez 100, pero créeme que ese dinero ahorrado de poquito en poquito te va a hacer ese paro y ni lo vas a sentir. En este caso yo te voy a hablar sobre todo si tú tienes boletos generales o simplemente tu evento no está nada numerado, pues de verdad que te van a servir un montón. La primera recomendación es que hagas amigos sí o sí, a los que tienes de este lado y también a los que tienes de este lado. Recuerda que tienen algo en común y mínimo ese algo es su artista favorito, entonces pueden estar platicando de eso. Hazle la plática de, oye, ¿hace cuánto lo sigues? O, ah, ¿es tu primera vez en el concierto de ellos? Cualquier cosa con eso ya la armas para generar una conexión, porque de verdad que ellos te hacen un parote en cualquier situación. En primer lugar, si tú quieres ir al baño mientras estás formada, pues ¿a quién crees que le vas a pedir el favor de apartarte tu lugar? Aparte, por ejemplo, si están formadas y después, una vez que entran al recinto, se tienen que volver a formar, ahí es en donde se empieza a hacer todo el caos. Todo el caos. Y obviamente que muchos corren, muchos quieren un mejor lugar. Entonces,
Entonces, si uno de los que tenías al lado pues llega antes, es muy probable que te diga, oye, tú estabas conmigo, vente acá. De verdad, a mí me pasó y yo también lo hice cuando vi a otra chica que estaba acá al lado de, oye, ella viene conmigo, ¿sabes? Y bueno, ¿recuerdas esos dulcecitos extra o chatarrita que te armaste en el kit? Compártela con tus amigos de al lado porque a lo mejor ellos no llevan y también puede ser una situación de que si tienen un mejor lugar ellos, pues te jalen. Entonces, pues no está de más compartir de nuestro kit de comida. Esto de verdad que es clave, por favor. No lo omitas. Siempre va a haber coordinadores, gente de seguridad ahí dentro del evento. Entonces, tú salúdalos, oye, buenas tardes, oye, ¿qué tal estuvo el concierto ayer? Tú trata de hacerle la plática porque ellos te pueden ayudar a veces en algún momento. Por ejemplo, en mi caso, lo que pasó es que me regalaron una bolsita con agua. Yo estaba ligeramente o muy enfrente del escenario y obviamente que la gente pues se te abalanza, ahí sientes a veces que no puedes respirar o simplemente los efectos del propio show que llevan, pues hace un calorón. Y lo que ahí a veces hacen algunos eventos es justamente regalar agua. Entonces, cuando yo vi a este chavo que sí lo había saludado y ahí le había hecho un poquito la platiquita, él me dio una bolsita de agua y de verdad que eso me salvó la mitad del concierto. O sea, yo con eso reviví. Mira, no es necesario que le hagas la plática, simplemente con que lo saludes y seas amable, ahí les regales una sonrisita. Yo creo que si en algún momento tú necesitas, ellos van a ser los primeros en verte a ti. Y por último, ¡disfrútalo! A lo mejor, mira, no todo va a ser perfecto, alguien se va a meter enfrente de ti, te vas a enojar, puede pasar muchas cosas y esa cuestión te puede hacer enojar, pero de verdad, ¿vale la pena que tú te enfoques en eso que te hizo enojar o mejor te enfoques en el concierto? Así que yo te recomiendo que digas, ay mira, no me interesa esto, yo vine a ver a mi artista favorito y yo me voy a enfocar en disfrutarlo. Así que una recomendación que yo te hago es que de vez en cuando solamente los veas y digas, no manches, estoy disfrutando a mi artista favorito. Ay, sí, yo aquí viendo ya el escenario otra vez. Pero bueno, así me quedaba yo de, no te pases, en verdad lo tengo aquí. Y bueno, estas son las recomendaciones que yo daría, que a mí me hubieran servido demasiado en mi primer concierto. Y ya sabes, recuerda que acá abajo te dejo ese checklist por si tú lo quieres ocupar, de qué es lo que tienes que llevar o al menos cosas mínimas de lo que tendrías que considerar. Espero que de verdad te ayude demasiado, disfrutes demasiado el concierto. Si tú tienes alguna duda extra, escríbelas acá abajito y si yo las sé, con gusto hacemos otro video respondiendo esas preguntas. Por lo mientras yo te dejo muchos besos, galletosos y fresas. ¡Bye!